Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Sonido Vintage. En esta ocasión te traigo algo legendario. Realmente, pues, ¿qué les puedo decir? Esto es simple y sencillamente un clásico de clásicos. Y aquí tengo el álbum, señores, de Saturday Night Fever, protagonizada nada más y nada menos que por John Travolta. Aquí tengo el álbum. Por aquí lo tenemos, vean la calidad de material que hacían en aquel entonces, señores, miren, nada más. ¿Qué les parece? Es un álbum doble con los temas de la película, precisamente de Saturday Night Fever. Aquí hay escenas de la película. Así es, este material pues ya tiene sus añitos, la verdad ya tiene sus años este material. Y hoy lo vamos a escuchar aquí a través de Sonido Vintage, solo uno de los temas, porque bueno, vienen bastantes. Y déjenme decirles, a ver, vamos a checar los artistas que aquí vienen. Ahorita les voy a decir, vienen artistas como, bueno, los principales son los Bee Gees. Tenemos también por aquí a Yvonne Elliman, también tenemos a Warren Murphy. Tenemos también a Ralph McDonald. A ver, déjenme ver quién más está por acá. Lo que pasa es que ya están medio borrosas las letras. También tenemos a Tavares. Tenemos a Casey and the Sunshine Band. Tenemos a los Tramps. ¿Y a quién más tenemos aquí? Por aquí a David Shire. Así es de que, bueno, estos artistas participaron en la película de Fiebre de Sábado por la Noche. Esto fue una película por allá hecha en 1977. Y bueno, fue, ¿qué les puedo decir? Esto fue un hitazo a nivel mundial. Fue algo que, pues, de alguna manera cambió la manera de ver la vida de toda la juventud en aquel entonces. Y bueno, pues este chico, que era John Travolta, Por el día, él trabajaba vendiendo, recuerdo, por ahí en una tienda de pinturas. Él era trabajador en una tienda de pinturas. Tenía un hermano que era sacerdote y que dejó los votos y todo este rollo. Bueno, me imagino que ya han de haber visto la película. Y por la noche, pues, se transformaba, ¿no? Dejaba de ser, digamos, un empleado normal y se iba a una disco. Y la verdad, esta disco, pues, estaba muy, muy padre. Recuerdo el piso, cómo se iluminaba, era algo impactante para su época. La verdad que el piso, pues, se iluminara, toda la iluminaria, los estrobos, ahí se dan a conocer los estrobos. Y bueno, pues entonces ahí se empieza a desarrollar la película. La disco a donde él asistía en la película se llamaba Odisea 2001, así se llamaba la discoteca a donde él asistía cada noche, donde conoce a una chica que, pues bueno, hace el papel de su pareja de baile, aunque ella como que no quería, le gustaba y no, así como que le cuesta trabajo, pero al final decide ser su pareja de baile. Y bueno, todo para concursar en un evento, en un concurso de, se iban a ganar, creo, dinero o algo así, no recuerdo muy bien, pero bueno, me imagino que ya vieron esta película. La verdad está muy padre esta película y hoy te lo traigo aquí a través de Sonido Vintage. Te traigo uno de los temas porque les digo, son varios. Déjenme ver cuántos temas son los que vienen aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Son 18 temas los que trae el álbum doble de Fiebre de Sábado por la Noche. Y bueno, pues esta película, como les digo, es algo icónico, fue realmente, pues, una leyenda esta película, y todos los jóvenes, pues, querían irse a la disco. Yo recuerdo también cuando inicié a ir a la disco por allá en el 84, fue cuando un servidor empieza a asistir a las discotecas. Aquí en Guadalajara había una discoteca, la primera discoteca que yo pisé aquí en Guadalajara fue Discomics. Esta disco estaba situada en el Hotel Fénix del centro de la ciudad de Guadalajara. Y pues ahí ya empezamos a distribuirnos a diferentes discotecas que había en aquel entonces aquí en la ciudad de Guadalajara.
Y bueno, señores, ¿qué les parece si vamos a escuchar este éxito del álbum de Fiebre de Sábado por la Noche, señores? Y hoy les traigo el tema de The Tramps, Disco Infierno, que la verdad está buenísimo este tema. Espero lo disfrute tanto como yo. Vamos a escucharlo, a ver qué les parece, y aquellos recuerdos que empiecen a fluir en tu mente y te transporte cuando vivimos aquella época, y pues quizá te traiga algunos recuerdos de la película. ¿Qué les parece, señores? Vamos a escuchar a The Tramps, éxito 1977, con el sonido vintage de un servidor aquí a través de YouTube. Espero lo disfrutes. Vamos a escucharlo.